Ah, Gondul. La bella Gondul. ¿Y? ¿Eso es todo? ¿La bella Gondul? ¿Ninguna historia? Lo siento, muchacho. La belleza de Gondul siempre me deja sin respiración. Gondul tenía una lengua de oro. No es ni más ni menos que Geirdrifull, maestra de las armas en Valhalla, responsable de armar y entrenar a los Heimgeriar de Odín. ¿Su qué? Su ejército, llegado el Ragnarok. La razón de la existencia de Valhalla, como puedes ver. Los Heimgeriar esperan en el gran salón bebiendo y comiendo sin fin y... fornicando entre ellos todo el tiempo. Cuando comience el Ragnarok, Odín los llamará para que peleen a su lado. Geirdrifull está muy ocupada entrenando a ese grupo. Esta, amigos, es Kara. Ahora las valquirias son volátiles por naturaleza, pero Kara es una tormenta salvaje personificada. ¿Una tormenta salvaje? Sí, tranquila y serena, hasta que el viento cambia y la furia de la tormenta se desata. Era hermoso, de alguna manera, suponer que podrías encontrar refugio seguro. Sus lágrimas limpiaban los campos de batalla inundados de sangre. Rota, la seleccionadora de los muertos. Pensé que todas las valquirias lo eran. No exactamente, muchacho, aunque es por lo que se las conoce. Y con mucho su mayor responsabilidad. Ya viste lo que le sucede a los muertos sin el juicio de las valquirias. Caminantes de Hel. Exacto. Rota, Gunnar, Skuld. Sin ellas para limpiar las bajas de la batalla, Hel se desborda de almas destinadas al Valhalla. Un asunto lamentable. Rota debe estar fuera de sí. Ah, y aquí tenemos a Eir, la sanadora. ¿Una valquiria sanadora? ¡Qué extraño! Eir era extraña, de hecho. Muy callada, muy tranquila. Mientras sus hermanas eran rápidas y violentas, ella era un arroyo suave. Sanaba las heridas de mortales y dioses, e incluso las de un cierto sabio sabelotodo que una vez estaba muy borracho y se cayó de una montaña. Ah, no me enorgullezco de ello. Bueno, bueno. Hildr, señora de la batalla. Se llevaba muy bien con Odín. No así con las otras valquirias. Pasaba la mayor parte de su tiempo en Midgard, observando las discordias de los vivos y sembrando alguna de vez en cuando. Vivía para el conflicto. Algunos dicen que ella era el conflicto personificado. Me pregunto qué será de ella ahora que es libre. Hija de un poderoso cacique, cayó defendiéndolo durante un ataque de segadores. Olrun fue escoltada hasta Valhalla, donde eligió dedicar su otra vida a la búsqueda de conocimiento. Un comportamiento poco común en el Valhalla, donde la gente suele pasar su tiempo entre bebidas y banquetes. ¿Cómo acabó siendo una valquiria? Odín vio un alma gemela en la decidida búsqueda de conocimiento de Olrun. La designó historiadora de las valquirias.
Gracias, amigos. Salvaron a las Valquirias. Sigrun, ¿cómo sucedió esto? Mimir, ¿eres tú? Eres libre, pero... La libertad tiene un precio, milady. Lo que dices es cierto. Durante incontables inviernos servimos al padre de todo, pero solo a través de su unión con la reina saboreamos cierta libertad. ¿Pero no eres la reina? Hubo una sola reina de las Valquirias, la diosa Freya. Cuando Odín le cortó las alas, yo serví en su ausencia, pero no fue suficiente para el padre de todo. Usó un fragmento de magia arcaica y corrompió a mis hermanas. Intenté paliar los daños encerrándolas en lugares donde no pudieran ser peligrosas, pero al poco tiempo me perdí yo también. Sigrun, siento ser tan inútil. Debería haber hecho algo, intentarlo al menos. ¿Qué harás ahora? Tengo que reunirme con mis hermanas. Juntas podemos restaurar el equilibrio de los reinos. Tienen la bendición eterna de las Valquirias.
Bueno, lo conseguimos, supongo. No suenas muy contento. Es difícil ponerse contento cuando eres una cabeza resucitada. Agradezco que hayamos podido liberar a las valquirias. Pero hay tanto que podría haberse evitado. Si tan solo... Acabas de decirlo, cabeza. Ya no importa. Ya lo pasado, pasado. Bueno, eso sí que es alentador viniendo de ti. Estoy de buen humor. Los enanos sabrán aprovechar este yelmo. Tu padre es bastante decidido, ¿no, muchacho? Sí.